Amigos, con Dani Ortiz, bueno, tres cuadrangulares, Dani, la tercera vez que haces esto desde que llegaste a Los Pericos, es la tercera ocasión, ¿cómo te sientes? Pues mira, sumamente contento, orgulloso de poder aportar al equipo este medallita de arena y de tres cuadrangulares, pues de verdad que para mí es algo grande y para eso es que uno trabaja y uno viene aquí para producir y gracias a Dios pues están saliendo las cosas. Vaya noche, estabas pero a tiempo con la bola, platícame cómo fue, digo, todos los batazos además con mucho poder. No, pues mira, de verdad, este año vinimos bien confiados, trabajamos el off-season muy bien y de verdad desde la pretemporada se está viendo el ajuste que tenía que hacer para estar ready la temporada y se ha visto en los juegos y de verdad que eso vamos a seguir haciendo, jugando buena pelota, cogiendo buenos turnos y gracias a Dios pues están saliendo los palos. Juegos contra Aguascalientes, los has de recordar muy bien, contra Laguna y ahora contra Campeche, jornadas de tres cuadrangulares, ¿qué significa para ti? Para mí pues de verdad algo grande, uno aspira a siempre dar lo mejor de uno y poder lograr esa hazaña, pues de verdad que para mí me enorgullece un montón. Y igual que a mi familia, de verdad me siento satisfecho y orgulloso de poder hacer ese trabajo y aportar al equipo. Y de verdad que para eso es como viene aquí, para dar lo mejor, aportar para el equipo y gracias a Dios pues me están saliendo las cosas. Te quedaste muy cerca de un récord en Liga Mexicana, cuatro cuadrangulares. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando esa pelota volaba por Jardín Central? Pues mira, de verdad me parece turno solamente ejecutarlo, seguir haciendo lo que estaba haciendo en los turnos anteriores. Poner la bola en juego, buscar mi línea y de verdad que le di bien, pero nada, cosas que pasan, uno sale a dar lo mejor de uno, no se dio ese cuarto jonrón, pero este mundo es pequeño y de verdad que ya lo lograré y para eso uno trabaja a diario y de verdad que me siento muy satisfecho de poder dar tres jonrones el día de hoy. Muchas felicidades, Dani. Muchas gracias.